You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need a clear, my best friend. Isn't easy to show. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Geek and Chic por tu zona X. Estamos muy emocionadas porque se está acabando agosto, estamos sobreviviendo. ¡Pasamos! Queda, de los gatos. Queda poquito para terminar este mes. ¿A cuánto estamos? Estamos a 26, quedan 5 días solamente. Se no termina gana. Y sobrevivimos. Y no solo eso, también estoy con dos personas súper importantes acá. Una ya conocida. Doctor Beauty o María Hola. Jesús Moya. Hola. Y tenemos a una invitada estrella el día de hoy, se llama Heidi, más conocida por ser fundadora de Beauty Store, una Beauty tienda donde Store. Vende mucho maquillaje, donde vende productos de esmaltado. De hecho, desarrolló una línea exclusiva para su marca, para su tienda de esmaltes permanentes profesionales, que ha sido un éxito rotundo. Las embarró, y además es una tienda maravillosa donde pueden encontrar cosmética coreana y occidental. Entonces, o sea, occidental y oriental. Muy Exacto. coreana también, pero tienen de todo y me parece maravilloso. Heidi, preséntate al mundo. Cuéntales quién eres, qué haces, por qué estás aquí. Bueno, no, ya saben por qué estás aquí. Pero cuéntanos qué de tu historia, cómo nació Beauty Store, en qué te estás enfocando, cómo partiste. Cuéntale al mundo quién eres. Bueno, para empezar. Beauty Store. Acérquese más, mijita. No se ponga tan lejos. Ahí sí. No se me ponga tímida ahora. No se me ponga tímida. Somos pocas y te conocemos bien. Bueno, yo soy farmacéutica de profesión y Beauty Store partió primero por mi necesidad de crear un negocio propio, de Ajá. ser autónoma, y fundé mi primera farmacia. Y en la farmacia me di cuenta de la necesidad de muchas mujeres de encontrar buenas rutinas de skincare. Yo partí primero con skincare, primero occidental, con marcas muy famosas de farmacia, Vichy, La Roche-Posay, uh-huh. Avène, y continué posteriormente investigando en el mercado y me gustó mucho la cosmética coreana. Ya, maravilloso. Y ahí me introduje al mundo de la cosmética coreana, de la cosmetología. El tiempo pasó y dije, no, a mí me encanta la dermocosmética, yo quiero un beauty store. Maravilloso. Y me cambié a Providencia y la tienda actualmente es como una farmacia, pero solamente de artículos de belleza. Debo decir que es casi en este momento como la meca de la cosmética coreana. Disculpa, me tengo que decir. Sí, igual yo o me sea, preocupo no sé si quizás meca, como farmacéutica, sí. me preocupo siempre de que tener un producto en innovación en los ingredientes. Más que una moda de un producto de una marca, por ejemplo, Tony Moly, que es un envase lindo, yo me fijo que el contenido de ese producto sea de primera calidad y seamos uno de los primeros en Chile en traer ciertas innovaciones cosméticas. Eso me encanta. Me parece maravilloso. Bueno, de hecho, Beauty Store fue uno de las primeras tiendas en Chile hace muchos años, 5 o 6 años atrás. Cuando tenía la farmacia. Que trajo productos orientales. De hecho, yo recuerdo que una de las BB Cream que me compré, que fue de Skin 79, sí. la encontré en tu tienda, porque esa marca no existía acá y la única posibilidad era comprar online, pero tampoco había una explosión es que siempre, extrema acá. Claro, ¿no? Hace tiempo no era lo que es ahora eBay o lo que era Amazon. Claro, no, así que comprar tarjeta con saldo sí. internacional. Lo que pasa es obligadamente. Que, sí. La gracia que tiene Beauty Store en el fondo es que tú tienes la posibilidad de probar los cosméticos antes de comprarlo. Yo diría que esa es la gran sí. ventaja que tiene, porque siempre, como dice Heidi, yo doy fe de eso, siempre innovando, siendo pioneros, trayendo los primeros productos más innovadores, los que sean de mayor nivel cosmético. O sea, ellos, por ejemplo, Beauty Store es la representante oficial acá en Chile de dos marcas que son bastante buenas, que una sí. es Secret Key. Y la otra es Purito, que Purito y yo tengo una relación muy muy íntima con Purito porque los amo sí, mucho. Sí, a mí Purito me encanta su simpleza y la calidad de sus activos, donde ellos siempre quieren tener el activo más alto en la concentración cosmética con una lista de ingredientes básica pero efectiva. Eso me encanta. Yo conocí a la Heidi porque estuvimos conversando sobre la cosmética oriental después de mi primer taller de skin, que era hace un año ya. Sí. Hace más de un año, en verdad. Hace más de un año. Sí.
en el cual la Heidi se acercó a mí porque yo efectivamente tengo problemas de acné, que es algo que ya que lo tengo, que sobrevivo sí, con bueno, eso. Y la Heidi se acercó, me habló porque, claro, efectivamente es algo súper normal. Tú también tienes ese problema. La mujer latina en general sufre mucho de acné y rosácea. Y es una de las patologías de 20 clientas que llegan a la tienda, 18 sufre de problemas de piel grasa y acné. Es la principal preocupación, yo creo, que de la mujer chilena entre adolescentes. Se está dando mucho el acné hormonal en adultos, en mujeres cuático, sobre los 40. No, y acné tardío, así extremo, después de los 25 años hay explosión, 30 años también, así. Exactamente. Cosas que antes probablemente muchos decían así como, ay, ni cuando iba al colegio tenía esta cuestión, me llegó la adolescencia. Lo que pasa es que estrés. es un tema, según yo, es un tema generacional, es un tema de cambio climático, cambio de la alimentación, cambio cuática, de las responsabilidades de la gente. O sea, cada así vez la es. Gente en sus trabajos adquiere mayores responsabilidades, entonces peor sueño, más estrés, peor alimentación, la calidad de los alimentos ha bajado con tanta hormona y tanta porquería, pesticida y transgénico. Bla, sí, bla, entonces, también los alta cantidad de polución en Santiago y en muchas regiones de Chile. Brígida. O sea, y eso que Santiago tiene, es como la segunda ciudad con menos contaminación de Santiago que de Chile, porque la primera es Temuco. Antofagasta con la contaminación en el agua. Es terrible cómo se está colapsando todo, pero eso también influye en cómo se ve nuestra piel, y muchas veces las personas se cuidan demasiado, pero claro, la contaminación de la ciudad no la puedes sacar con un mist maravilloso de rosas, por ejemplo. Pero bueno, hay que cuidarse, hay que luchar contra eso y tratar de investigar lo más posible. Lo maravilloso igual es que los cosméticos se están adaptando también a esto. Sí. A lo que es el clima, lo que es la polución, lo que es la contaminación, smog, metales pesados. Yo creo que la clave es un poco también a lo que trabaja la Jesu, que es la adecuada rutina cosmética personalizada. Todo el rato, pues. Y no es que así es, pues. Masiva. Sino que individualizada. Es que son sistemas, pues no pueden darle algo a todas las personas. Por eso yo les decía así, como yo encuentro que no existen que no hay productos malos. Lo que pasa es que está mal recetado. Es una combinación de cosas, están indicados. Y obviamente salió esta belleza oriental donde nos acercan más cosas. Y más barata y de mejor calidad. Sí, mira, en ese sentido yo, sin ánimo de ser peyorativa, la verdad, yo sí tengo que marcar una diferencia, que hay una diferencia notoria entre la formulación de un cosmético occidental y uno asiático. O sea, un cosmético asiático de muy mala calidad tú le vas a encontrar metido alcohol de nat. En cambio, la mayoría de los cosméticos occidentales, lamentablemente, sí se los vas a encontrar. Y como dice la Heidi, en una población, sobre todo Latinoamérica, como dice bien Heidi, claro, en la cual está marcada por el acné y la rosácea, que son dos condiciones de pieles que están inflamadas de forma crónica, no les podéis meter alcohol. O sea, vamos a verle solamente la calidad de la cosmética de farmacia, nos vamos a topar con asepsia, nos vamos a topar con Protex y nos vamos a topar con otras líneas como Neutrogena. Sí, un poco de esa las líneas como antiacné, claro, que vienen mezcladísimas con alcohol. Es como, hay una temática que se dio hace unas dos semanas atrás sobre el tema de uso de antibacteriales. Y la cosmética antiacné. ¿Podría decir algo al respecto? La cosmética de acné hace muchos años se hizo pensando como antibacterial. Usar la clotexidina, usar el cloruro de acetilperidilo también venía. No, el otro, ahí se usaba mucho alcohol, po. Exactamente. Ahí es donde metían todo el alcohol. Claro, había que usar tónicos astringentes en base alcohólicas para matar las bacterias. Porque el acné era producto de las bueno, bacterias. Yo, como siempre les cuento, yo me eché hasta cloro. Bueno, ese concepto quedó para la caga. Oye, porque ese el cloro concepto mata el 99,9% de las bacterias. Si te dicen que tienes una bacteria, ¿qué voy a echarte? Obvio que te... Claro. Yo digo que es... Obviamente, yo sé que es tonto, que es absurdo, pero uno cuando está en un momento que se siente desesperada por todo lo que viene, es capaz de echarse cualquier cosa, te reventa de cuestiones. Sí, es que, hay gente que se entierra agujas, que se hace tajitos para sacarse que se queman. Que es, obviamente, amigos, es estúpido, no lo hagan, está mal. Usted no lo haga. Usted no lo haga, pero yo puedo entender porque estuve del punto de la gente desesperada que ya no hallaba qué hacer. Entonces, tomándome de eso, yo me quiero agarrar y vamos a tirar el tema que hoy día se trata hecho o bien hecho. Pero antes voy a tomarme los micrófonos de tu zona X. Por favor. Para autocelebrarme. Ay. Porque
Para auto... No va a sonar así como... Para autocelebrarme porque ayer estuve de cumpleaños. Y merezco mi cumpleaños feliz. Merezco mi celebración. Quiero mandarle un besito a mi pareja que está en la camita. Está recuperándose porque... Félix, ya está. No, porque el sábado le dio apendicitis. Yo estoy de cumpleaños el domingo. Momento para tener apendicitis. Espero todo el año para tener apendicitis previo a tu cumpleaños. O sea, pudo haber sido mañana. Ella me entiende. Claramente pudo haber, o sea, sería maravilloso poder programar estas cosas. Yes. Pero claramente no se puede. Bueno, yo voy a decir algo. Que cuando una persona tiene apendicitis, por lo menos 30 días antes sabe que tiene un problema. ¿En serio? Y dolor. ¿En serio? Es como un cálculo renal. Chan, chan. Siempre saben que pero algo anda raro. Pero eso le pasa a las personas. Ya, gracias por el saludo que está en la pantalla. Muchas gracias al radiocontrolador que obviamente está... Cada vez que decimos algo en la pantalla, para quienes no están viendo en YouTube, sabe, sí. Aparecen imágenes, videos de lo que apoyan la conversación que tenemos. Pero ahora me puso feliz cumpleaños. Me autocelebro porque cumplí muchos años y estoy muy contenta porque de se todo. Lo porque sí. Y bueno, le mando saludos al Félix porque está en la camita recuperándose. Lo amo mucho, obviamente. Y mejórate nomás, tenemos algo de qué hablar. Que se mejora. Que se mejore pronto, love you, y eso, y ya. Ahora sí, ¿hecho o mal hecho? ¿O bien hecho? ¿Hecho o bien hecho? Es un tema acuático y a mí me ha tocado vivirlo en todo aspecto de la vida. Vamos a partir con algo que hoy día está fresquito, la vivencia de la Heidi, a lo cual vamos a extrapolar no solamente a una situación, al trabajo, a una cultura, sino que también vamos a ir viéndolo en cosmética, en alimentación, en todo. ¿Hecho o bien hecho? Cuéntanos por qué esto nació, ¿por qué? ¡Tarán! De una fundación. Me solicitaron unos regalos. Que no vamos a nombrar. No vamos a nombrar una fundación de mujeres. Me solicitó unos productos de regalo para un evento que van a hacer este día miércoles. Pero con urgencia. Entonces yo les dije, mira, sabes que en realidad no puedo enviarte algo con tanta urgencia porque a mí me gusta, si voy a entregar un regalo, hacerlo bien. O sea, que vaya con su paquetito bonito, que vaya una explicación de los productos que estamos entregando. Y algo que sea... un aporte tanto para mi empresa como para la persona que va a recibir el regalo. Claro. Entonces, ante la desesperación de la chica, porque necesitaba entregar un regalo el día miércoles, me dijo, es que me imagino que la política de tu empresa es al primero hecho que perfecto. Entonces yo dije, no, yo, mi formación como farmacéutica, la gente que yo conozco es siempre apuntar hacia lo perfecto, hacia las cosas siempre bien mejorar, hechas. Siempre hacerlo siempre mejor. Mi concepto de empresa siempre es la mejora continua. Claro. ¿Ya? Es cómo podemos dar un mejor servicio, una mejor expectativa para nuestro cliente, que puedan tener el mejor producto cosmético bien indicado en su piel para tener un resultado satisfactorio y no algo que entregue algo hecho, pero que no importe que sea perfecto, que sea a medias, que sea mediocre. Cumplí, punto. Exactamente. Es como que la Jesús, pero no, dentro de su área estética... arreglar una nariz, bueno, lo hizo, pero bueno, no quedó perfecta, pero... no le gustó, pero lo hiciste. Pero yo ya lo hice. Sí. Claro. Está hecha. Está hecho. Está hecho, pero no bien hecho. Exactamente. Pero no bien hecho. Entonces, eso se extrapola, yo creo que a todas las cosas, en cuanto a las cosas rutinarias que hacemos los chilenos. Que es un tema... el mato chalaquilla. ¿Será un tema cultural? Yo creo que un poco de cultura... ¿Será cultura no solo chilena? Chilena, yo creo que latinoamericano es en hacer las cosas... A media. Un 70%. Siempre bicicleteando del 50% para arriba, pero nunca llegando al 100%. O sea, la vida mediocre. Lamentable. Hecha, pero... Cumple, pero no es perfecto. Cumple. O sea, si yo me puedo sacar un 4... ¿Para qué me voy a sacar un 7 si me puedo sacar un 4? Saquémonos un 4, se llama esta cuestión. Claro, porque... aprobaste, pues cumpliste. Bueno, y eso pasa en muchos trabajos, pasa en muchos lugares donde a los tipos, a la gente le importa más que nada con cumplir las metas que tenían, números imbéciles, de repente así como ya hay que sacar tantas cosas
tanta cantidad, cumplir una meta de no sé, los trabajos, personas que están vendiendo productos en tiendas grandes de retail donde tienen que cumplir metas de ventas, por ejemplo, muchas veces el servicio que la gente entrega en esos lugares es terrible porque están todos estresados para poder completar esa meta, para poder lograr el punto. La atención se va a la mierda, con todo respeto, se va a la mierda porque no les interesa un buen servicio completo donde tú vas a asistir a una persona, la vas a orientar en algunas cosas, la vas a atender. No, porque la idea es que me da lo mismo. Si le queda horrible o si está descosido, si yo sé que el material es de mala calidad, me da lo mismo con tal que lo compre y yo me gane la comisión. Exactamente, algo hecho, pero mal hecho. Y mira, pasa también en los trabajos. Yo quiero hacer, por ejemplo, un paralelo, puede ser una comparación un poco cruel, pero bueno, usted me conoce, yo mucho filtro no tengo, sorry. Una buena comparación sería, sorry, la asesoría dermocosmética de cualquier cadena farmacia versus la asesoría dermocosmética que está dando Yepo, que es la tienda cosmética coreana nueva. Sí, o sea, vamos a hacer un paralelo, o sea, estamos en otro mundo. O sea, vaya Yepo, te hacen un análisis facial. Gratuito. Gratuito para poder definir bien qué tipo de rutina de skincare es correcta para ti. Y vaya a una farmacia, vengo a buscar una crema y te meten la crema que no es adecuada para ti, te meten un protector solar, te meten un serum que no necesitas y tampoco. Y da todo lo mismo, a veces tú vas por una marca, por algo que te recetó tu dermatólogo, el médico, vas con una idea precisa, pero si la chica que está vendiendo y tiene las llaves y tiene una marca específica en su delantal, la chica va a tratar de venderte todo lo que está en su marca y no te entrega lo que tú quieres. Yo que trabajé en farmacias tantos años, sobre todo farmacias de retail, existen también los productos que están como con una comisión especial en donde se tiene que vender ese producto. Independiente. Se rompe el mito. Se llaman las canelas, ¿no? Sí. No, creo que ahora está prohibido por ley, pero se sigue haciendo. ¿Qué son las canelas? Cuéntanos todo. Las canelas antiguamente era como un, aparte del vendedor de farmacia, aparte de tener su sueldo fijo, ¿sí?, tenía por cada producto de esa marca que vendía, tenía, no sé, una ganancia de 500 pesos. Entonces imagínate, para un vendedor que ganaba un sueldo mínimo y su sueldo se lo hacía solo con canelas, o sea, con las comisiones que le daban los laboratorios, obviamente le interesaba vender. Si tú ibas y pedías un paracetamol de 500, te vendía un quitadol, porque quitadol tenía canela. Y eso debe seguir pasando. En el fondo. Está prohibido por ley, después del tema de la colusión de las farmacias, se prohibió. No sé si efectivamente eso sigue o no ocurriendo. Yo creo... Amiga, sigue pasando lo mismo. Sospecho que sí. Tú estás pagando en la caja, por ejemplo, no sé, cualquier cosa. Porque yo me autorreceto porque soy dentista y hago recetas, así que me autorreceto. Yo no voy al doctor porque me caen mal los doctores, pero me autorreceto. Entonces yo, por ejemplo, si que estoy usted con... Usted no lo haga. Si usted no tiene el título, no lo haga. Gracias. Usted no lo hagan. Bueno, yo también me autorreceto. Gracias, bueno, por eso la quiero. Bueno, aquí... Mira, pero... Aquí da lo mismo. Yo no me puedo autorrecetar, pero tengo dos recetadoras, así que... Claro. Yo te doy droga, amiga, no te preocupes. Nunca ha pasado eso. Bueno, pasaba mucho en la farmacia y en las líneas skincare, Vichy, La Roche-Posay, Avène, líneas grandes, obviamente. También la vendedora tenía una comisión por vender un serum específico, porque el que estaba de lanzamiento de la marca. Entonces tú ibas por una mancha, bueno, te doy este serum. Iba una niña porque tenía piel sensible, le doy el mismo serum. Porque a la vendedora el enfoque es el problema. Es que ese es el tema. Es que ella tenía que vender. Gran problema. Porque por cada producto vendido ella recibía una comisión. No, amiga, y lo que te estaba diciendo, lo de las comisiones, las canelas todavía siguen, porque de repente si yo tenía una sinusitis, por ejemplo, y yo me autorrecetaba levofloxacina, por ejemplo. Iba con la recetita, y me trataban de meter el omeprazol, el paracetamol, el ibuprofeno, un colágeno también. De hecho, casi todo lo que tiene canela. Casi todo lo que tiene canela está sobre el mesón. Sí, pues. Tú vas a una farmacia y ves un montón de cachureo. Bueno, igual lo consiguen. Yo siempre termino comprando algo del mesón. Por eso, porque al vendedor le interesa que tú lleves algo más del mesón. Y lo que está en el mesón es específicamente lo que tiene una comisión especial. Soy súper influenciable. No sé yo si se cae una historia, es canela víctima. Sí. Pero eso pasa en todos los comercios. Y me pasa sobre todo en los supermercados, en esas cosas, como que voy así como que, ¡ay, un chocolatito! ¡Un chocolatito! Sí. Sí, yo me acuerdo siempre que iba a esa tienda que ya murió, que era Republic of Beauty, yo siempre me compraba
el labial o la porquería que había justo ahí antes de pagar. Vamos a hablar de Republic of Beauty. Bueno, a mí me pasa que eso no solamente sucede en una cosa de atención, porque igual eso va en una mala práctica, porque por lo menos en la parte de la farmacia, en la parte sí. de lo que son el skincare y en general todo lo que es farmacéutico, te están robando porque te están metiendo la mano en tu bolsillo para empezar. Y lo otro es que si te están dando un producto que no es lo que tú necesitas, te están haciendo perder plata. Te están induciendo una compra. Te están induciendo claro. una compra que más encima puede ser desfavorable para ti, para tu tipo de piel, para tu tipo de enfermedad. Porque si tú vas por sí. un remedio y te entregan otro, no. Sí, que de repente puede ser un bioequivalente. No, claro, son maravillosos. Claro, que te pasa. Pero hay una práctica que es mucho peor que no el bioequivalente, que es la práctica de lleve tres. Compre uno y lleve eso tres. Es más complicado porque generas automedicación. Por ejemplo, yo voy siempre por el bioequivalente. Claro, ya. Pero eso ya es culpa también de la del médico de mierda también, pues, ¿cachai? Que está coludido con esta laboratorios. Actualmente la ley dice que no. El médico tiene que ahora poner la marca y poner el nombre del principio activo, porque por algo existe la ley de bioequivalente. La ley de bioequivalente antes tú ponías el nombre comercial solamente del producto. Claro, y decía, no se acepta cambio de receta. Y había un negocio quizás ahí. Puede ser quizás porque no está oficial entre el médico y el visitador médico. A mí eso es real. Eso es real. No me diga. Ay, yo quizás, sí, yo lo veía en las farmacias. Es real. Sí, porque a mí me iba el visitador médico y me decía, hey, aumenta el stock de X producto porque acabamos de hacer campaña en el hospital que está a 2 cuadras de tu farmacia. Amiga, el médico te regala. Mágicamente, por esas cosas. Llegaban solo recetas de ese producto. Por supuesto, pues si el médico te manda a la farmacia con un cupón de descuento para tal marca. También existe, eso pasa mucho con los anticonceptivos. Para los anticonceptivos te mandan un cupón de descuento. Se usa mucho el anticonceptivo que viene como con un cupón de descuento que te inducen a comprar esa marca. Eso es de... Bueno, yo descargaba ese cupón. Yo tenía, a mí me pasaban cupones de descuentos por retail de farmacia, así como cupón Cruz Verde, cupón Farmacia Seguro, Ahumada. Seguro que tenía cupón por Nefercil. Un clásico. No había dentista que no me recetara Nefercil. Había clorhidrinato y lisina genérico, mucho más económico, pero por unas cosas de la vida. Ya, hablemos en idioma humano. ¿Qué hace el Nefercil? ¿A qué se lo recetan? Es clorhidrinato de lisina, que nosotros los dentistas lo recetamos como analgésico antiinflamatorio porque tiene una efectividad focalizada en la cabeza y el cuello, o sea, en el área nuestra. ¿Cachai? Okay. O sea, si a ti te dolía la rodilla, te tomabas un Nefercil, no te iba a funcionar tan bien si te dolía un diente, ¿cachai? Sí. Entonces, era un clásico de clásicos. ¿Y cuál es el que te el genérico? El genérico clorhidrinato de lisina, que costaba 990 pesos. ¡Menos! 990 pesos actualmente. Y uno Nefercil puede costar 8.500 pesos. Yes. Ya lo saben. ¿Y si a la gente le duele la cabeza, le sirve eso? Sí. Sí, también. Ya, es mejor un ácido mefenamico en todo caso. Así sí, es como un ketoprofeno. Sí. Para jequica, un ácido mefenamico. Lo que pasa es que el Nefercil también tiene un tema de que, bueno, esto ya es más farmacéutico, que tampoco la mayoría de los antiinflamatorios producen hemorragias. Yes. Entonces, si tú vas a sacar un diente, un molar, no podemos dar ketoprofeno a un antiinflamatorio tradicional porque puede inducir la hemorragia. No. Entonces, para calmar el dolor, vamos a tener que dar un analgésico. Depende del caso, amiga. No sé, así bueno, eso lo decía el dentista. Pero a lo que va la Heidi, que es real, es que el tema de la bioequivalencia es una ley que salió que vino a salvar en el fondo a los consumidores. Pero vino a salvar hace un año, dos años. Sí, pues imagínate, lleva como que se ha hecho para atrás. Sí. Si nosotros pero que mira, clásico, si los laboratorios igual encontraron la forma de hacerlo, porque ahora el bioequivalente no es el genérico que era el más barato. No. El bioequivalente, el mismo producto de marca que lo inflaron en precio. Y le pusieron la marquita bioequivalente. Bioequivalente. O sea, ¿qué significa que sea bioequivalente? Que el producto es exactamente igual a la marca original que lanzó el producto y que tiene los estudios clínicos. Entonces, una marca que lanza un producto original tiene 10 años de patente. O sea, que ningún otro laboratorio puede sacar ese producto por investigación. Pasados estos 10 años, existen los bioequivalentes que son el mismo producto en distintas marcas y obviamente mucho más económico que el producto original. Pero no es lo mismo que el genérico, que no es el más barato. Incluso hay bioequivalentes que son más caros que el mismo producto original. Es verdad. Sí, está cara la cuestión. El bioequivalente es como... Es lo mismo. O sea, ¿sabéis que este tema de como de la... Es la misma canela. Es como el tema de las canelas. ¿Quién sabe que se llaman canela? Las canelas y las comisiones es parte casi como de la deformación
profesional del estudiante. Sí. O sea, yo te diré, en quinto año ya empezaron a aparecer los visitadores médicos en la facultad. En la facultad, y te daba toda una disertación de por qué su antiinflamatorio era mejor que el que me venían a ofrecer a la semana siguiente, ¿cachai? Entonces era como, amigo, tuve un año de farmacología y sé perfectamente bien cómo funciona la porquería, así que no me venga a meter el tongo. Bueno, en otros países este tema, países con más desarrollo y donde hay más protección a los consumidores, esto está totalmente prohibido. No existe la farmacia, tú vas con tu receta y no te pasan una caja, sino que el farmacéutico te arma tu cajita con el producto que tú necesitas, sin marca, sin nada, con tu nombre y el nombre de tu médico. No existe el marketing farmacéutico. Hola, Claudia. Hola, Claudia. La Claudia. Love you, Claudia. Te amamos. Fanny Rodríguez dice, saludos desde México. Me encanta el acento chileno. Oh, my God. ¿En serio? De la internacional. ¿En serio te gusta el acento chileno? En verdad, ¿te gusta cómo hablamos? Es raro. ¿Todo súper rápido? Súper rápido, súper cantado. Como yo no sé cómo me escucho. Órale, güey. Yo me escucho chilena. Órale. Yo no sé cómo, pero acá qué entretenido, porque yo encuentro bonito muchos acentos. Me gusta, por ejemplo, cómo habla la Susi. Me gusta el acento colombiano. El acento venezolano. Parce. Sí, pero tiene como un cantado distinto. No sé, me gusta, me caen bien. Oye, pero claro, ese tipo de cosas en la farmacia son prácticas que nos hace cumplir, lograr metas súper egoístas, personales. Y no hacer un buen trabajo consciente, cuando yo no sé qué les pasa, en qué minuto se deforma la gente cuando sale de la universidad, se transforma en un retail, momento que la farmacia o la dermocosmética se transforma en un retail, en un bien de consumo, cuando es lo mismo comprar un medicamento que comprar un dulce o un maquillaje. No existe ese concepto de que el medicamento es un bien de salud. Porque viene la deformación previa, porque ya estábamos hablando que hay visitadores médicos que tienen sus alianzas con los médicos que están recetando este tipo de cosas. Obviamente la deformación, ¿en qué minuto este tipo es capaz de aceptar en el momento en que pagan congresos, el momento en que existen ciertas regalías. Ya, pero ¿en qué minuto pierden la integridad y su integridad? ¿En qué minuto? Amiga, eso es súper complejo. ¿Sabes por qué? Porque tal como dice la Heidi, cuando aparece, cuando hay publicidad, cuando hay regalos, cuando hay incentivos económicos detrás, es cuando aparece el instinto, uno de los instintos más básicos del humano, que lamentablemente es la codicia. Y lamentablemente, raíz de todos los males es el amor también, al dinero. También tiene que ver. Yo voy a irme en la filosófica súper grande en este sentido, porque esto es algo que afecta no solamente la industria farmacéutica. O sea, hay canelas en las clínicas dentales. Uno Salud ha estado metido en todos estos escándalos por lo mismo. ¿CP? ¿Cómo se llama la marca? ¿Ah? Por las góndolas que tienen de venta. No, pues amiga, Uno Dental ha tenido escándalos de canelas adentro de la clínica, porque apareció un informe que lo soltó un colega que se fue ahí por motivos éticos y dijo así como, nos tenían una meta mensual de implantes dentales. Oh. O de inventarte caries que no te inventan flúor, te inventan sellantes, te inventan implantes, reparaciones de amalgama o de tapaduras. Entonces, por eso te digo, o sea, de momento que se apela al sentimiento más básico de la codicia humana, ahí da pie para cualquier cosa. Y ahí cae el tema de hoy día, que es hecho o bien hecho. Y lamentablemente en este país se premia lo mediocre y lo conveniente antes que lo bien hecho. El mismo paciente premia más lo mediocre que lo bien hecho. Yo lo he visto en mi trabajo, que no tiene nada que ver con la parte de salud, pero sí con la parte de diseño, donde siempre se está trabajando contra el tiempo, donde campañas, donde ciertos tipos de productos o funcionalidades se necesitan lograr en cierto tiempo. Y el problema es que la gente, por cumplir con las metas absurdas que una persona que no tiene idea de diseño, no tiene idea de programación, les impone. Es como lo que te pasaba a ti a la Jesús. Recuerdo que tú me decías así como, al final estaban dando presupuestos por teléfono a una persona que ni siquiera cachaba cómo hacerlo, porque ella quería cumplir con una cuestión, o sea, como que sin saber...
Quería enganchar al cliente. Sentía, pero... sentía que podía dar un presupuesto de algo, de un paciente que ni siquiera se fue a mirar lo que tenía en los dientes. Lo que pasa es que hay un tema más grave ahí. Claro, que el paciente, como ya pasó por varias clínicas y entre comillas le han dicho que es lo que necesita, el paciente llama por teléfono y pregunta puntualmente porque por todo lo que las otras clínicas le han dicho que es lo que necesita. Claro. En vez de ir a la evaluación que corresponde. Sí, no, pero igual. Extrapola al skincare, también pasa mucho. Sí. Pasa mucho también. De que las personas llegan por un producto y tú ves su piel y no necesitas ese producto. Tú no eres de ese tipo de piel. Y eso es lo que pasa. Como te digo, en este aspecto, una persona que es un ingeniero, que no tiene idea de programación, no es un ingeniero informático, es un ingeniero comercial probablemente, no sabe mucho de programación, no sabe lo del diseño, no sabe lo que hay detrás que para lograr conseguir un producto final... Como que cree, ya no hagan 20. Es como, amigo, nos demoramos. O sea, quieren 20 en un año. Es como, amigo, una sola se demora 2 meses. Claro. Y quieren rápido. Entonces, la gente, ¿qué es lo que hace? Baja su nivel y la calidad del trabajo. Del trabajo. Solamente entrega un trabajo. Entrega el trabajo que cumple, que funciona, pero no tiene un buen servicio de. O sea, no tiene una experiencia de usuario para el cliente que se supone que le está diciendo la cuestión que está correcta, no está funcionando bien, no está bien enlazado, no está como que quieren ir arreglando después, pero cumplieron con lo que tenían que entregar. Y claro, como tú mencionas con la parte del skincare, pasa mucho y ahí tenemos que ser todas unas personas responsables, sobre todo las personas como influenciadores o personas que tienen como mayor cantidad de seguidores, que prueban un producto y no son responsables de decir, esto me funcionó a mí, estos son los ingredientes que contiene, hacer como un análisis más profundo. A este tema, ¿existe la canela en las influencers? Podría ser, po. Yo creo que es altamente probable. ¿De qué estamos hablando? Lo veo? Mira, yo voy a ser súper cariapalo, lo siento mucho. A quien le caiga el sombrero acá, que se lo ponga. Pero para mí, canela en este mundito es cuando le mandan un producto a una persona y la persona ni siquiera lo ha probado. Lo hablamos la semana pasada. Hace el unboxing y dice, esto es maravilloso. Amiga, recién lo abriste. Nunca lo he probado. Pero ¿sí? Se les paga... A las influencias. Es que depende porque... Por ejemplo, por decir... este producto es bueno y después depende, lo dejan ahí y realmente están como engañando a sus seguidores. Es que depende, pues depende porque cuando hay momentos en que las personas pueden recibir como un acuerdo comercial con una empresa, con una marca, pero la responsabilidad de la persona que lo hace es mencionar que eso es algo pagado. Que es una publicidad. Hay una ley. Una letra íntimamente pequeña. Hay que decir que uno no alcanza ni leer. Igual. Hace 6 meses eso ya se legisló en Europa. En Londres, por ejemplo, todas las influencers que quieren hablar de una marca tienen que poner en el caption de la foto del post que haya hecho. ¿Sí? Sponsor. De hecho, por ejemplo. Sí, sí es sponsoreado. Sí, pues yo le hago los posts a Purito y a mí Purito me exige que yo tengo que poner el sponsor en el caption de la foto. Y eso a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, en las notas de Gigantic, los posts, que en verdad son pocos, si alguien quiere pagarme por publicar cosas, me demoro caleta, eso sí, porque lo estudio harto y lo pruebo la cuestión. Pero, calmado, yo pongo que está escrito y dice publicidad. ¿Cachai? Porque es mi responsabilidad decir que es publicidad. Y por eso muchas marcas, por ejemplo, muchas personas han dejado de darme cosas o enviarme regalos y mostrarme su producto o lo que sea, porque una, me demoro caleta. Claro, porque me demoro caleta porque sí. El producto, pero es que tú lo haces con responsabilidad. Lo comparas con otros productos que has probado similares, porque yo he visto tus reseñas y tú siempre comparas, o sea, voy a usar un jabón nuevo, bueno, lo comparas con los otros que ya has usado y cuál puede ser la ventaja o la desventaja de ese producto. Entonces, como me demoro tanto en hacerlo, los tipos quieren el resultado inmediato. ¿A ti te exigen, por ejemplo, cuando una agencia de publicidad te manda productos, te exigen? No. ¿Tienes que subirlo en menos de 2 semanas? No, lo que pasa es que por lo general yo creo que eso lo hacen con personas que no cachan bien el... Porque si a mí no me pueden exigir nada. Si alguien me entrega algo, yo llego a un acuerdo así como ya lo voy a probar, lo voy a revisar. Y yo sí, muchas veces estoy entusiasmada cuando voy a, no sé, veo un producto y es como, bueno, lo quiero probar. Y lo pruebo, pero me demoro porque, claro, primero termino de probar lo que estaba probando, lo que estoy usando, que ya uno se demora. Después de que termino de usar lo que estoy usando, me pongo a usar el que estoy usando, el nuevo, hago la reseña del anterior y después espero un tiempo, espero 1 o 2 meses,
muchas veces espero hasta 3 y recién puedo escribir la nota. Entonces podríamos decir que tu reseña está bien hecha. Y me demoro caleta. Y muchas cosas que pruebo, simplemente hay momentos en que no la uso porque la dejé en la mitad. Claro. Y me puse a probar otra cuestión y no lo retomé. O porque simplemente en mí no me funcionó y se lo pasé a otra persona. Se lo di a otra persona, que lo más seguro es que sí le funciona a otra persona. Claro. Ahora, las veces que yo he tenido publicidad, lo he dicho. Ah, lo has puesto. O cuando digo, me mandaron este regalo, me mandaron esto y lo voy a probar, para que sepan. Pero por lo general yo también me compro muchas cosas. De hecho, yo creo que me compro más cosas que las que me dan, que son las que reseño. Por eso soy pobre, tengo muchas cremas, no tengo casa, no tengo auto, pero tengo cremas. Un día, pero tienes tu conciencia limpia. Sobre el sobreconsumo en cosmética. Puede ser, sí, es total. Pero ya hay más conciencia en eso. Bueno, y el punto es que, como que las canelas, yo creo que sí existen, pero están... ¿Pudieron llegar a existir en estas cosas de influenciadores? Y sí, de más que sí. Sí, debe existir. Yo creo que son tontos porque no debiesen. Porque tú tienes las personas que están como con... Hay un mundo que te sigue, tienes la responsabilidad de darle información real. Y no cuesta nada decir, ¿sabes qué? Cuando una marca te habla, te dice, oye, toma, quiero que pruebe esto, decirle, ¿sabes qué? Que yo me demoro, ¿sabes qué? Que si no me gusta, voy a decirlo. Si no me gusta, probablemente se lo entregue a otra persona que le funcione, si, como para poder hacerlo, decirle, o simplemente no lo quiero recibir. Y si tienes un producto que realmente no te gusta, porque como tú conoces harto de cosmética, sí, viendo una lista de ingredientes, tú podrías saber si un producto... Claro, uno sabe si a él le gusta o no. ¿Lo rechazas directamente? O sea, ¿arriesgas tu salud de tu piel por probar algo? La Jesús ha sido testigo de que yo he rechazado campañas de cosas porque... Y mi bolsillo el que sufre. Lo que pasa es que uno tiene que ser responsable con las opiniones que emite. Por ejemplo, yo también rechacé 2 reviews de algo porque a mí me mandaron los productos y dije, amiga, ¿sabes que a mí no me funcionaron? Lo siento, yo no voy a hablar maravillas de esto porque no me funcionaron. Y a mí me ha pasado, entonces como que, claro, por ejemplo, yo hice una campaña, me invitaron de DBS para analizar y revisar todos los productos de YouthLab. ¿Sí? Y me los enviaron todos. Y obviamente yo les informé que iba a hacer eso, que yo podía mostrarles qué es lo que tenían. Y claro, porque en teoría son bacanes, por todo lo que contienen, por sus principios activos, por las cosas que me mandan. Es americana, ¿cierto? Es griega. Griega, ya. Es de Grecia. Me los enviaron, los estuve analizando, pero claramente los mostré, se los comenté a la gente en... Se los comenté a las personas que lo ven en mis redes, pero... Les contaba que yo solamente los analicé, no los he probado. Entonces no puedo hacer eso, como decirles esto es lo mejor y les conviene usar y todo el show, porque claro, les puedo hablar de los principios activos que contiene y que probablemente a algunas personas les pueda funcionar, pero en mi experiencia propia todavía no llevo un tiempo suficiente probándolos. Sí, porque en cosmética pasa eso de algo hecho o bien hecho también. Oye, porque hay fórmulas que están ahora, yo creo que muy hablemos, bien yo, creadas. Yo creo que hablemos de una cosa, de un mundo que es no canela. No es canela ese mundo. No, ese mundo no es canela. No sé si será. No es canela. A mí no me ha llegado. No. O sea, no, yo quiero decirles que para la también próxima vez la que quiera el empresario, que quiero porque a mí algunas marcas te ofrecen incentivo económico por incorporar una línea a tu cliente. Ah, puede ser. Ah, sí, pobre. Pero no pero, es mi caso porque no soy tan grande. Oye, que subí en YouTube. Sí. Hace rato lo subimos porque ya... Cuando fuiste con tu cámara así como que se movía. Sí. Decía la leyenda que están haciendo una ruta de skincare coreano con la bueno, boquilla. Va. Es que ¿sabes qué? Que va. De hecho, Beauty Store... Se han demorado un año. Súper diferente a como está actualmente. Sí, pues sí, hay que hacerlo. No, puta la wea. No está la misma góndola. Cami, nos vamos a retrasar más porque ahora no es solamente que salió una isla nueva en un mall, sino que salió una tienda nueva en Patronato, sino que además estos locos renovaron su... Las góndolas, por la porra. Ya, da lo mismo. Quiero decirle, mandarle un mensaje a los amigos que vamos a hablar a este mundo nuevo que... Está de moda. La canela, así que... Vamos a pasar a los comerciales de Mundo Calzado, pero amigos de Mundo Calzado, yo quiero conocer sus calzados. Ya que usan este espacio, podrían mandarme algo, conocerlo, ya que estamos acá. Ya que estamos hablando de reseñar lo que sí conocemos, todavía no conocemos esto. Esto es publicidad que es de la radio, chicos, así que se los dejo. Pasemos con Mundo Calzado. Mundo Calzado.
Participa para ganar 5 pares de zapatos. Simplemente debes ingresar a Mundo Calzado, darle me gusta y compartirlo en tu muro. Publicas, estás en tu muro, luego debes enviar un pantallazo donde indicaste que estás publicando y ese pantallazo lo debes enviar al WhatsApp de Mundo Calzado. Mientras más concurses, más posibilidades tienes de ganar. Y se lo envías al WhatsApp de Mundo Calzado. Con esto ya estarás participando en un sorteo de 5 pares de zapatos. Gentileza de Mundo Calzado. ¿Hemos vuelto? ¿Estamos de vuelta? Oye, yo estoy abriendo mis regalos de cumpleaños. De las cumpleañeras. Porque tenemos mucha hambre. Porque... Y esto no es sponsoriado, así que tampoco... Me encanta. No les voy a mostrar ninguna cuestión. No, sí les voy a mostrar. A mí me gustan mucho estos versos bien. Bueno, son deliciosos. Sufro demasiado desde que sacaron la promoción que tenían con Farabella. Me acordé de la película Forrest Gump. Cuando antes de la morir, vida es la una caja de chocolate. La vida es una caja de chocolate. Y es súper rico. Esto no es canela, no me han pagado ni nada, pero son ricos igual, así que se los recomiendo igual. Porque me gustan las cuestiones. Y eso me ha pasado también. Hoy son ricos. Que es muy gracioso que la Susie hoy día estaba comentando, o ayer en verdad, porque hoy día vi su historia, Susie Bakes Fan, que le daba mucha... le pasaba algo extraño porque decía que era muy terrible, y gracioso a la vez, que personas que ya están con muchos seguidores, ya están en un mundo de influenciadores así como nivel extremo, diciendo que... No va a mencionar las marcas que ella le de cosas que está usando porque no le pagan. Y es como, ya, pero si algo te gusta real, tenés que mencionarlo. O sea, a mí me pasa que si algo me gusta, si te gusta y yo siento que es un producto bueno e independiente, nunca nació con eso porque mi sitio nació con la intención de recomendar lo que sí encuentro bueno. Independiente que alguien quiera mostrarlo. Es que eso nació en forma genuina. Es que, ¿sabéis cuál es el tema? Si te gustó, si te hizo bien, ¿por qué no mostrarlo? ¿Por qué no promocionarlo? O sea, solamente promocionarlo es porque no te están pagando. Es que no te pagan. Sí, a mí todavía no es que me no pagan, te pagan. Ninguna cuestión. Entonces ahí está el otro lado de la otra cara de la moneda. Es cuando ser influencer es un negocio. Claro. Es un trabajo más y que te están pagando. Es como que siento que se pierde la gracia. Se pierde la autenticidad. O sea, siento que es maravilloso que alguien te entregue algo que te pueda pagar, que pueda hacer algo remunerado, porque igual es inversión de tiempo, de un montón de cosas. Y bacán aceptar eso. Pero si algo te gusta y estás usando, compártelo igual. Y yo siento que hay una influenciadora igual perdió como el objetivo en ese sentido, ¿cachai? Porque la idea es... Que pase a ser un trabajo más. Que pasa a ser un canal de comerciales solamente. Igual yo, a mí me pasa pagado. Mucho en la tienda que a mí lo ideal es que vaya un cliente y me compre algo. Pero a veces van clientas que no van a comprar nada y me encanta asesorarlas de todas formas aunque no compren nada. Porque me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, me encanta el skincare y me encanta estar ahí en Beauty Store. Eso se contagia y la gente queda motivada, así como, oye, ella... Gente, no me cobró nada, claro. Y me enseñó todo esto. Y esa persona probablemente sí vaya a volver a comprarte cosméticos después. No sé si vaya a volver a comprar, pero me satisface ver a una clienta que dice, en realidad tengo 20 cosméticos en mi casa, no necesito nada más, solo necesito usar lo que corresponde. Y que ella, no sé, en un mes más, dos meses más, vea el resultado en su piel. ¿Y qué va a hacer? Quizás no me va a comprar ella, pero seguramente me va a recomendar con sus amigas, con sus compañeras de trabajo, con su mamá, con su pololo, o sea, muchas, o sea, han llevado a su hermano, le han llevado productos y ya como que pasa a ser. Pero es que en ese sentido... Mi hermano ama el de Secret Key, el hialurón, la crema. La crema. Sí. Es que sabes que te digo algo, en ese sentido, tú como colaboradora de trabajo, en ese, como tú sabes cómo funciona todo esto, tú ¿cachai? Y entiendes que en el fondo hay tiempos, hay plazos y hay ciclos para hacer una reseña de un producto cosmético, por ejemplo. Así que ahí sí. Le paso el mensaje, por favor, a todas las marquitas y tiendas de cosmética. Que si usted me pasa un exfoliante, mínimo 45 días para saber si es que hace algo. 6 semanas. De ahí en adelante. Sí, pues el recambio de la piel es aproximadamente 28 días. Exactamente. Entonces, ¿tú cómo puedes? Sí, que tenés 15 años. En cambio. Sí, tengo un recambio de piel de 60. En cambio. Sí, no es lo mismo que, por ejemplo, igual, pues. Lo que a mí me pasa es que un jabón, a mí un jabón me basta ocuparlo una vez para saber si que no me funciona.
Yo al primer segundo uso ya caché si mi piel no le gustó y no le gustó y no le gustó y no me va a gustar antes y no me va a gustar después. Quizás lo pruebe en otra estación del año, porque puede ser un tema estacionario. Sí, yo he probado el tema de tener varios jabones y lo estoy usando según el estado de mi piel, según hasta mi ciclo. Ciclo menstrual. Ciclo menstrual, sobre todo la mujer. Porque mi piel está más grasa un día. Es como yo, o sea, nunca estoy igual. Entonces, ¿cómo...? Un día puedo querer algo y otro día no. A mí me gusta el poliamor. Ella es la única mujer que yo conozco que se cambia las uñas acrílicas todas las semanas. Claro, porque... No, ¿en que serio? Me las muerdo. Acaban de... Tan bellas. Hermosas. Clau, gracias por tanto. No, esta está bien. Está. Perdón por tan poco. pero sí, me gusta el poliamor. ¿Ah? Me gusta probar algo que no me gustó y después volver a probarlo. Ah, obvio. Yo igual le doy una nueva oportunidad. Hay épocas para todo. En otro momento. Yo le doy nuevas oportunidades a las cosas. Yo le doy la buena oportunidad. Pero, si no, lo dejo para... Pero volvamos, ordenémonos con el tema. ¿Hecho o bien hecho? ¿Qué es para ti algo bien hecho? Algo bien hecho para mí es algo que yo estoy haciendo a conciencia, primero. Y segundo, bien planificado. O sea, para mí, yo no es algo que yo voy a hacer como contra de mis propios principios. Así como, yo soy así, esta es mi línea editorial, esta es mi línea moral. Si está alineado con todo esto, démosle. Si no, amigo, lo siento. Para mí, somos testigos porque renunciaste a tu trabajo por esa misma situación. Sí. O sea, filo con no... Y qué bueno que tengas la oportunidad de poder dejar también eso, pues. Estoy tiritona igual ahora, pero sí, bueno. Difícil. Es difícil. El tema es que yo, por lo menos, yo como muchos chilenos, yo creo, y como muchas personas en el mundo, somatizo mucho cuando algo no me hace bien. Cuando algo no me tiene 100%. Además, que y a mí se me cayeron las pestañas. La Jesu trabaja con salud. Tú no puedes hacer algo mal hecho. No. Porque tienes una responsabilidad de una persona que hay detrás. Yo no tengo margen de error. Entonces, tiene que ser casi. Eso, perfecto, lo que yo sí tengo que decir es que el donde yo estaba trabajando sí se me dio en el fondo esa flexibilidad, porque a mí me dijeron, a nosotros no importa cómo tú trabajes, ok, perfecto, esta es mi manera de trabajar. Hubo otro tipo de situaciones que a mí me llevaron a tomar esta decisión, pero a lo que voy es que hay lugares en que en realidad sí se puede trabajar bien, hay lugares con buenos profesionales, sí, pero lamentablemente no es la norma. Y lamentablemente el cabro joven que está recién titulado va por mantener su trabajo, Va a ceder por cosas que no tienen que ver. Sí, eso pasa un poco con la inexperiencia. Cuando uno es joven, en general, yo también participaba en las canelas. No te puedo decir que no lo hacía. A mis 25 años, cuando yo llegué a una farmacia retail, obviamente yo le decía a mis vendedores, tenemos que vender. Y también participaba de las canelas, porque yo como farmacéutica podría haber dicho, no, esto no se permite, pero eso también significaba yo quedarme sin trabajo. Claro. Y tenía 25 años. Pasó el tiempo, a los 30 uno es más reflexivo. ¿Y qué dije yo? Me aburrieron las canelas, me voy y armo mi propia farmacia, donde nunca ni un laboratorio y nadie me podría decir qué es lo que yo debería recomendarle a un paciente. ¿Ya? Pero lo hice 5 años después. Entonces yo creo que todos pasamos por esa etapa de recién egresado, en donde uno necesita las lucas. De agachar el moño. Y decir, está ahí como, no, esto no es ético, pero bueno, si todos lo hacen... Bueno, por eso existe como este cambio de conciencia también, y por eso se está hablando, para que cambie esa situación y para que no tenga que perder la integridad una persona que está saliendo también con ilusiones de la universidad. Y yo creo que ahí va un tema del emprendimiento. ¿Por qué un profesional decide ser independiente o decide cuando emprender? No calzáis con un sistema. Cuando tú quieres hacer las cosas bien hechas. Pero si, por ejemplo, claro, antes de trabajar esta clínica, yo estaba trabajando desde hace 2 años sola. ¿Por qué? Por eso. Porque yo no encajo con un sistema de clínica, súper simple. Y ahora voy a tener que volver probablemente a un sistema de clínica brevemente. Pero a lo que voy es eso. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿qué es un trabajo bien hecho? Un trabajo que yo, al final del día, yo estoy contenta y la persona a la que suelo esa también está contenta. Para mí es un trabajo bien hecho. Y el nivel de autoexigencia. Uno no puede conformarse con ser mediocre. Eso es la cuestión. Es el mensaje para la fundación. Claro. Gracias. Ese es el mensaje para todos. No mediocres. Si usted... no conoce un área y quiere algo y se lo quiere encargar a una persona, respete a ese profesional y respete los plazos que le está dando, porque conoce lo que se demora en hacer algo. Si tú le preguntas, por ejemplo, a la Dulce Frenesí, oye, quiero una torta, la necesito en 2 horas. Quiero que me la hagas así, así, así. Si la Caro no fuera una persona consciente, te diría...
obvio. Obvio, sí, te la hago. Y te manda un merengue que se está derritiendo, una cuestión mal hecha. O capaz que lo compre así como, ya voy a comprar unos bizcochos fake en el supermercado y voy a armarla. Si fuera una persona, la torta al supermercado y le pone dulce frenesí. Claro, dile, claro. Sería una persona poco honesta, sería, pero no te dice eso, no se puede hacer, es imposible. Por si tú quieres, yo quiero hago bien, me tomo el tiempo. Pero espérate, déjame parar en el asunto. Pero pasa también que la Caro va a decir el tiempo real. Este es el tiempo real, esto me demoro. Pero si usted tiene una mini pyme, si usted tiene un proyecto de lanzar algo, de pastelería, y va a encargarle cosas a la Dulce Frenesí, usted no se puede comprometer con otras personas a nombre de esta persona que es la que realiza el trabajo sin consultarle los tiempos. Exacto. Porque ese es el problema, que personas que no saben cómo es el proceso... Porque usted no está metiendo las manos en el merengue. Están diciendo, sí, ya, yo le vendo esto, en 2 horas se la tengo, al cliente o a quien sea. Y resulta que no tiene idea y está dándole plazos que no son reales. Y valores que no son reales. Y valores también. Que no son reales y no está tomando el peso. Entonces, claro, sí, yo te la tengo en 2 horas, te entrego algo de 2 horas, ahí tení. Le pasáis un tarro de leche condensada con una... Ese es el problema de la existencia de intermediarios. Igual yo creo que uno como consumidor tiene que ser un consumidor responsable. También, y tenemos real, responsabilidad. Realista. Porque uno como consumidor es el que exige las cosas de forma inmediata y reguleques. O sea, la acepta. Yo, es como lo que te pasó el otro día en el Parque Arauco. Claro. O sea, ¿por qué uno tiene que aceptar algo, pero si reguleque, mal hecho? Algo simple, claro. Algo que no podría estar a la altura de lo que están cobrando, en el fondo. ¿Por qué se tendrían que quedar calladas las personas? Es que es lo que me te estaba hablando yo. O sea, yo me compro un conito de papa frita en el centro a 1.200 pesos, en Providencia a 2.500 pesos y en el Alto Las Condes a 4.000 pesos y es exactamente el mismo conito de papa frita. O me va a decir que eres más cuico porque te lo compraste a 4 lucas. Eres más hueón nomás, discúlpame. No, pero es que ser un consumidor consciente. O sea, yo bien pago 4.000 pesos por un conito de papas fritas que estén bien hechas. Claro. Y que estén bien atendidas y que tenga una linda presentación. Claro, que yo me sienta a gusto. Sí, el tema no es cuánto pagues por lo que estás pagando, sino que vale la pena lo que estás pagando, te están dando el servicio. Yo solamente voy a pasar el dato. Si las papas fritas no vienen con fuego artificiales, no me los venda 4 lucas. No, yo creo que uno como consumidor, uno tiene que ser sin glitter, no. Un consumidor consciente. Uno tiene que exigir la calidad con los profesionales, originalidad en el caso del diseño. Sí, todo uno el rato. Tiene que solicitar eso. En general, el consumidor europeo, por ejemplo, es muy de muy alto estándar. Es súper exigente. Es muy exigente. Entonces, acostumbra al resto de los profesionales a hacer las cosas bien hechas. Entonces, nosotros como consumidores debemos también exigir las cosas bien hechas. Tenemos que tomarnos el tiempo para hacer nosotros bien nuestro trabajo, hacer bien hechas nuestras cosas como personas que entregamos trabajo. Y por otro lado, las personas que son intermediarios, que son personas que trabajan entre medio, no sé, que hacen encargo, no sé, que se comprometen con cosas, consúlteles a su equipo de trabajo antes de comprometerse para no entregar cosas estándar, cosas mediocres. No cumpla solamente, hágalo bien, destaque, y eso va a ser la gran diferencia y vamos a dejar de ser un país subdesarrollado. Esa es la diferencia entre un país desarrollado y un país que tiene que ver con las personas, con los consumidores, que es lo que yo acepto. Por ejemplo, yo no sé si un paciente en una clínica médica en Corea, por ejemplo, puede aceptar que personas que no tengan o no tengan la expertise les realice un les procedimiento. Les abre el cuerpo así. Aunque sea mínimamente mira, en Japón, invasivo. Yo te voy a contar algo. En Japón, porque yo estuve postulando una beca a Japón alguna vez. Las cantidades de demandas por ese tipo de cosas son muy altas, además. Amiga, los coreanos te demandan porque les ayudaste, te ayudaron a pararte porque te caíste. Hasta por eso te demandan. Pero el punto es que yo, por ejemplo, puedo contar mi experiencia porque yo estuve postulando una beca de posgrado en Japón, en la Universidad de Osaka. ¿Para algo dental o estético? Pues dental. En esa época era dental porque yo quería ser implantólogo bucomaxilofacial. Entonces, ¿qué pasa? A mí, mi profesor de allá me decía, tú sacas acá el magíster, que son 5 años, o sea, el magíster de bucomaxilofacial acá en este país, ¿sabes cuánto dura? 2 años y medio. 3 años, mucho, como mucho. Creo que la de los Andes dura 3 años. ¿Cuánto dura en Japón? 5. 5 años. Y una vez que tú completas eso, tú tienes que conseguirte un tutor clínico, o sea,
un colega que te contrata en una clínica dental en Japón y que te permita hacer una pasantía de por lo menos un año antes de lograr tocar a un paciente para ponerle un implante. Pasantía pagada, pero pasantía. O sea, tú no dejas de ser alumno hasta... Incluso habiéndote recibido del posgrado, tienes que pasar por lo menos uno o dos años de pasante antes de recién... Bueno, Japón es uno de los países en donde la perfección... Es maravilloso. Es algo que ellos lo llevan en su en el ADN. Sí. No sé si esto... Tal vez le llega un estudio... no sé si llaman... Donde estudian comportamientos humanos, que dicen que los países después de una guerra... Los seres humanos se vuelven más perfeccionistas. Pasó con Europa, con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ah, sí. Europa quedó en el piso. Y después ellos mejoran su educación, sus leyes sociales. Japón pasó después de la bomba de Hiroshima, se transformó en una superpotencia. En una superpotencia, sí. O sea, no sé, de hecho, sí, Japón fue potencia mundial antes de que le cayera la bomba, pues imagínate. Claro. Es maravilloso. Yo no sé ya, si el ser humano tiene que pasar por situaciones tan trágicas para llegar a la perfección. A mí me da lata que tenga que pasar por cosas tan terribles para llegar a la perfección, siendo que tienen toda la oportunidad de hacerlo antes. Tienen parte buena y parte mala, porque para qué van a venir con cosas. Los japoneses tienen sus lados súper friki. O sea, yo te diré, yo que estoy súper metida en la sociedad japonesa y ahora estoy súper ultra mega metida en la sociedad coreana también, yo te diré que de los dos, Dios mío santo, yo no me iría a vivir a Japón. O sea, no, yo tampoco. ¿Cachai? ¿Y a Corea? No sé. O sea, a mí me encanta Chile. Yo creo que tenemos la oportunidad de mejorar. Eso es lo maravilloso. Yo tengo al menos la esperanza y que hay mucha gente, profesionales, que quieren hacer las cosas bien. Eso es promesa jóvenes. Pero tengo miedo que se corrompan antes de llegar a salir a la luz. Haya fomento al emprendimiento joven, haya oportunidades hacia la gente joven, creativa, profesional, este país va a surgir. Yes. Porque en este momento hay dinosaurios que siguen haciendo lo mismo y no dejan que profesionales jóvenes con ideas innovadoras logren crecer en las empresas. Es que, amiga, el problema acá no son los dinosaurios. ¿Sabes cuál es el problema? Es el dinosaurio que está pernado años trabajando en la misma empresa y mete a toda la familia a trabajar en la empresa con la misma persona. Y hace estudiar a todos los nietos y al hijo la misma porquería que él para que sigan hagan una continuidad de ese en el fondo esas verdaderas sectas, ¿cachai? Claro. Metidas en las empresas más importantes de este país. Mientras eso no cambie, yo creo que hay que fomentar el emprendimiento. Mira, aquí es ese tema de la economía da para largo, sobre todo porque aquí en Chile existe monopolio encubierto y lamentablemente es difícil que las cosas chicas crezcan porque va a venir uno grande a tratar de enterrarse el dedo. Están los pececitos y el tiburón. El tiburón, hay miles de pececitos, llega un tiburón grande y se come a los pececitos. ¿Ah? Yes. Esperemos que no nos coman, crezcamos nosotros, seamos conscientes, estudie para que la vida sea hermosa. Bendiga para que lo bendigan. Y eduquese lo mejor que pueda. Exacto. No, y tratemos de ser nosotros los que demos lo mejor de uno. Y yo doy y para tratemos de ir creciendo, ejemplo. Todos los días ir creciendo, ir mejorando. Y a veces hay cosas que al principio nos va a costar y no la vamos a hacer perfecta al tiro, pero hicimos lo mejor posible en ese instante y vamos a conseguirlo y vamos a practicamos. Ese es el punto. Pero no permitamos que nos pasen a llevar, que nos entreguen malas cosas, no permitamos que exijan a dar malas cosas. Exacto. Y nosotros seamos exigentes con nosotros mismos para mejorar. Uno tiene que ser mejorar. Un consumidor consciente, hacer, exacto, reclamar cuando algo está mal hecho. Exacto. Porque la crítica o el reclamo está pensado también para que las empresas y las personas mejoren. A veces me dicen que yo soy un poco amarga porque ando por la vida encontrando cosas malas. Porque cuando las cosas están malas, están malas. Bueno, alguien se lo tiene que decir. Nosotros no queremos algo hecho, no queremos que cumpla, queremos lo mejor que se pueda. Así que con esto vamos a finalizar. Se tenía que decir y se dijo. Se tenía que decir y se dijo. Terminamos. Te doy muchas gracias. Quiero espero que puedas venir de nuevo, Heidi. ¿Sí? Te voy a dejar invitada para que tengamos conversaciones no solamente de esto que fue como más general, pero tocar ya más en profundidad temas de cosmética, de esmaltes. Queremos conversar sobre tus uñas. Voy a preguntar a la Clau que venga también. A mí me gustaría también que conversáramos sobre productos de uñas, porque hay un nivel de mitos, mentiras, verdades sobre las uñas. Yo creo que una de las cosas que las personas menos saben es sobre cómo están compuestos los esmaltes de uñas. Y sacar los mitos sobre las lámparas de UV, vamos a envejecer, vamos a morir. Las uñas se echan a perder con las uñas acrílicas. Las uñas respiran. Las uñas respiran.
Las uñas se quiebran después de ocupar muchas clínicas. Dermatólogo he leído que dicen eso. Como ya, bueno, hay que conversar bien eso. Bueno, dermatólogos dicen la piel respira, la piel tampoco respira. Mira, mi amor, los dermatólogos recomiendan. Mejor no decir nada. Vamos a dejar a la Heidi invitadísima para una próxima sesión. Sí. Vamos al tiro a lanzarle a la Clau. Clau, querida Amy Manicure, queremos que estés aquí con nosotras para conversar para tu experiencia. Le podríamos decir a la Fran Méndez. Y también que venga con la Fran y tener un conversatorio más grande para que estemos conversando esto. Voy a despedirme ahora. Manden saludos ustedes a quienes quieran, chicas. Le quiero mandar. Inviten a que sigan tu tienda. Sí, bueno, me pueden seguir en beautystore.chile en Instagram. Y yo soy H la farmacéutica. No subo mucho porque no tengo mucho tiempo. O sea, Beauty Store me posee. Oh. Y bueno, también le quiero mandar un saludo a todo el equipo de personas con las cuales trabajo en Beauty Store, que son todas excelentes personas y un tremendo equipo que tenemos. Así que a ellas yo les mando un saludo, a ellas y él, porque está Pedrito. Que, Don Pedrito Suárez. Podemos invitar. Ellos tienen algo particular, mi equipo de trabajo, es que ellos siempre apuntan hacia siempre la mejor calidad, hacia la perfección. Yeah. ¿Bella usted? Un saludo. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá. No. Mira, estoy en la radio. Mira, abuela, estoy en la radio. No, quiero mandarle un saludo a Jeremy, a nuestro lindo profe de nuestras clases de ballet K-pop, porque vienen cosas muy grandes para él, así que necesita toda la buena onda y la buena vibra. Lo vamos a tener la próxima semana. La próxima semana, ahí nos va a contar muchas cosas, así que. Y obviamente le quiero dar muchas gracias a las dos por estar acá, gracias por querer ser partícipe de esto, gracias amiga por estar de nuevo aquí al lado mío y a la Heidi. Beauty, @beautystore.chile y @dr.beautychile para que sigan a la Dr. Beauty también en Instagram y en su página. Muchas gracias a todos, gracias a nuestro radio controlador que hace lo mejor posible, cada día está creciendo, está partiendo también, pero hace y lo hace bacán. Así que muchas gracias por todo. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Besitos. Chao. Escuchen en Spotify.